Fantástico, sí, es bueno aclarar, porque entonces yo estoy conversando, estoy hablando después, cuando ella entre, la gente va a pensar que soy yo que voy a hablar de odontopediatría, de odontología. Porque acuérdate que ella y yo hablamos idéntico y sobre todo que ella se le monta de vez en cuando el espíritu de Juan Carlos Pichardo. Y entonces utiliza mis mismas expresiones, llama a mi mamá y la confunde. Hay que salúdala, baby, salúdala. Saludos, saludos. Deja que todo fluya, relájate y coopera un instante. Continuamos. Una vez Mira, tan espérate. ¿Qué tocante, te oye, quiere tú. saludar? ¿Qué te quiere decir algo? Dile, Rosa. Hola, baby. A ver, tú no oyes. Tú no oyes que hay este. Cuéntame. Igualita. Mira. Claro. Igualita. Te Porque una quiero, un nave tan beso. afocante, tan grande, tan bien puesta, Tan pero ella mucha. es tímida en el fondo cuando tiene que enfrentarse a medios de comunicación y ese tipo de cosas, porque por ejemplo, cuando ella está dando clase, cuando ella da esas conferencias y esos seminarios, me imagino que es también porque es un tema que ella maneja y conoce y no tiene la presión de estar frente a un micrófono en la televisión, pero ahí ella es súper Pero espontánea. esto es lo mismo, esto es lo mismito, esto es lo Bueno, mismo. ya lo sabes. Mira, Seguimos, baby, vamos seguimos. a seguir. Nada, a mí me pareció que el gran fue un gran espectáculo, sobre todo que la gran protagonista fue la mujer Y en las todos los latino, baby, sentidos, viste, nos fue muy bien. en todos los sentidos, porque me parecieron que la mayoría de los principales premios los ganaron mujeres. Eso significa que dentro de la industria están haciendo un trabajo extraordinario y se está reconociendo que es algo importante. El opening fue latino, baby. ¿El qué? El opening fue latino. Abrieron J Balvin, Camila Cabello, Ricky Martin. Yo entiendo que, como También les Ricky comentaba, Martin. dentro de la alfombra hubo gente que se arriesgó mucho, todo ese tipo de cosas, pero también hay que ubicarse en lo que la gente va a mostrar dentro de la alfombra y hacia dónde va dirigido este premio, que es un premio que tiene que ver con la industria de la música y donde están la gente más rebelde, que son los que están involucrados Claro, en la industria de la música. claro que sí. Entonces, hay impactantes, Lady, perdón, Jennifer López, Bella, qué cuerpazo que fue tiene. con un sombrero, Dua Lipa, que Okay, llevó es un muy vestido bonita. plateado del Baby, atelier Versace. ¿qué te pareció el look de Jennifer López? A mí me A mí gustó, también. porque Lo que pasa eso es es que también, música. pero que también había, según yo pude ver, ella tenía un homenaje a Motown Records, que es la gente de Funktown. la de la mayoría de los cantantes negros estaban bajo el sello de Motown Records. Sí, que en Y ella hizo, eso es un poco esa claro, vestimenta. ella hizo, bueno, sí, yo me imagino que sí, pero ella Funktown. también fue la encargada de hacer el homenaje en la parte musical a esta generación de estos artistas, y que ahí se dijo, dentro de la transmisión, no lo dijeron en vivo, que mucha gente no estaba de acuerdo con que ella lo hiciera. Okay, ¿y por qué? Pero el compositor, me parece, de muchísimos de estos temas, o el que en su momento fue el que produjo muchas de las carreras musicales de esa generación, dijo y apoyaba que fuera Jennifer López. Que está en su súper mejor momento. Claro, bueno, Katy Perry también, que lució, óyeme, la gente habla de que era un vestido, que era inspirado como en un jarrón y una serie de cosas, pero eso es moda dentro del Grammy. Era un Okay. vestido de Balmain, de alta costura, Sí, un de la rosado, colección de ¿no era? ahora. ¿Eh? El rosado, que era como de pelliza abajo. Bueno, era una mezcla, porque era de tul, era uno. Tenía un trabajo de tul espectacular, era entre rosado, lila, plateado. Lele Pons, que también fue muy moderna, con un vestido mini y una larga cola y botas altas. Ahí había de todo Más un poco. bonito. Miley Cyrus, que fue con un traje tipo chaqueta y pantalón Bella, negro, hermosa, y de los Mugler, zapatos. también de Terry Mugler.
y ¿cómo es que se llama esto? Pero también hubo sus casos, como que, ¿cómo que se llama esta niña? Kylie Jenner, que fue con un diseño de Balmain, mi amor, que le quedaba grande el traje. El rosado, que tenía como un lazo. Claro, una cosa horrenda, porque esa fue otra cosa, óyeme. Aquí criticamos mucho los largos de los vestidos y los pantalones. Y en los Grammy, que estaban todos arrastrándose. Ay, yo no sé por qué la gente se está poniendo esa ropa así, por favor. Ancha, una cosa desproporcionada, que te ves desproporcionada. Porque, óyeme, todo depende. Si tú te pones una chaqueta ancha, por ejemplo, esta niña se la puso en un momento, Miley Cyrus, que cantó en el escenario, que tenía una chaqueta bordada cuando se hizo el homenaje a la cantante country. Dolly Parton. A Dolly Parton, pero fíjate, era una chaqueta en una tela bordada, brocada, ancha, con hombreras, pero tenía abajo un pantalón pitillo. Entonces había un contraste. Ella fue también con una chaqueta ancha a la alfombra y tenía, y, o sea... Pero la chaqueta, estoy hablando de, yo cuando me refería a lo de la alfombra, pero en la de la alfombra no le quedaba tan ancha. No. Además el pantalón era un pantalón de ruedo alto, también medio ajustado, que había un equilibrio. Sí, ella se veía muy bien. No tuve la oportunidad, yo no pude verlo. Kylie Jenner se veía para mí... desatinada totalmente. No, horrorosa. Yo me encontré también, por ejemplo, hubo dos vestidos cortos que a mí me encantaron, que fueron el de Heidi Klum, que llevó un mini vestido con volante bien exagerado, de Stefan Roland, que se veía bien moderna, como ella, como una modelo. Y Anna Kendrick, la actriz, que usó un vestidito corto de plumas y bordado en cristales, de Ralph and Russo. También. Una cosa. Y Lady Gaga, ¿te gustó, baby? Por cierto, para los críticos de moda, que busquen el vestido que usó una que se llama Bibi Rexha. Baby Rexha, ajá. Ajá, con un vestido, mi amor, rojo, con una falda de volante en tul, igualito a uno que sacó Janine en Dominicana Moda. Coja ahí. Idéntico, una copia exacta. Lo único que el de Yanina era color morado y este era rojo. A propósito de Yanina, baby, un par de cosas. Yo no sé si tú conoces la firma Fancy Sinner, que es una línea de lencería de una dominicana. Claro, mi amor, claro. Esa chica subió a la pasarela del New York Fashion Week. Sí, óyeme, ella está mostrando unas propuestas en Dominicana Moda, que tú sabes que la gente se sorprende porque sí, claro, es muy sexy. Ahora te voy a decir una cosa, la terminación, la mezcla de texturas, sí, calidad de esa ropa es algo, óyeme, que ya tenía que internacionalizar. Y yo me alegro muchísimo, porque muchísimo. Está haciendo un trabajo. Yo cuando hice el programa especial, que siempre hago hago con Ingrid Gómez, que lo hacemos Ania Bate y yo, analizando las mejores propuestas de Dominicana Moda, hablamos de eso, de que había que sacarle un espacio a esa colección y a esa marca para hablar, óyeme, de lo bien hecha que estaba. Sí, exquisita, sin ninguna... Bueno, por otro lado... Les comento, señores, bueno, ustedes hablaron, Clarisa Molina ganó la séptima temporada del reality show Mira Quién Baila, All Star, se llevó la suma de $25,000, los cuales los donó a la fundación para la que ella estaba bailando, que se llama la Fundación Monumento Viviente de New York, que es una organización que le da apoyo moral y financiero, fue creada por un grupo de dominicanos originarios del municipio de Licey al Medio de Santiago, y le brinda apoyo financiero desde los Estados Unidos a la Fundación Monumento Viviente Incorporada de República Dominicana. Ha ocasionado muchísima controversia eso, ¿eh? Bueno, lo que pasa es, óyeme qué pasa, la gente habla, y es verdad, yo vi todo el reality show, a nivel de técnica, a nivel de baile, de lo que es el concurso, Amara siempre estuvo en primer lugar, y para el jurado ella era la ganadora, pero volvemos y caemos en lo mismo que siempre hemos hablado.
cuando la decisión la toma el público, influyen otras cosas. Claro, claro. A nivel una decisión de donde público. Tú estás, de tus seguidores, del apoyo que tú recibas, y tú no puedes comparar, óyeme, para nada, ni los seguidores, ni el trabajo, porque si ni la plataforma, ni la plataforma de Clarita Molina, porque yo no la conozco. Tengo la oportunidad a veces de ver su trabajo porque en ese momento yo estoy en consulta ya. A veces he tenido la oportunidad de ver su trabajo y lo cierto es que todo indica que esa muchacha es una niña consentida de Univisión. No, está haciendo su trabajo. Al margen del trabajo que está haciendo, es una niña consentida de Univisión, o sea, claro, cuando ella hace, ¿cómo es que se llama la película en la que ella está? Que León. Cuando ella hace Que León, el gordo y la flaca se traslada a Santo Domingo, claro, al estreno. O sea, eso significa que hay que tener un posicionamiento en Univisión. No, eso, y ella tiene un nivel de aceptación ante eso, el público muy importante. Y la disposición que ha tenido Clarisa siempre para cuando le envían a asignaciones especiales, además la evolución que ha tenido, yo creo que los que ganamos, óyeme, primero fuimos República Dominicana porque las dos finalistas eran dominicanas, y segundo, porque ese dinero se destinó a una fundación aquí, República Dominicana. Claro que sí. Lo que yo sé. Pero de nuevo, perdóname, Ámbar, otra vez, o sea, la elección final es una elección del público. Sí, es por votación. Es el jurado. Realmente, yo en las redes todo el mundo está descontento con la elección. El jurado desde la semifinal solamente puede emitir su opinión, que muchas veces influye, porque ellos algunas son muy puntuales para que la gente sepa lo que ellos piensan y por ahí se llegue para votar, pero al final es el público que decide. Claro. Mira, baby. Pero en redes sociales está como han sido temas encontrados. Pero lo que pasa es que no tenemos claro cuál es el concepto. Es a través de las votaciones. Los jurados no necesariamente tienen algo que ver. Pero yo que le he dado seguimiento en las redes, lo que yo he visto es que mucha gente no está de acuerdo. Mucha gente entiende que ella ganó por el pool que ella tiene en el canal. Eso es lo que yo he podido leer. Pero es que el problema es que no es por el pool que tiene Univisión, es que ahí están los votos. Claro. Ahí realmente lo sabremos. 3% de diferencia entre una cosa y otra. Pero ahora, ¿tú sabes para qué sirvió? O sea, si amaras... Además de eso, ¿tú sabes qué pasa? Óyeme, Amba, yo estuve escuchando a alguien que lo analizaba. Uh-huh. Óyeme, ¿qué fue determinante? El 80% de los seguidores que tiene Clarisa a través de Instagram están todos suscritos a la app y han bajado el app de Univision. Okay. Cosa que no tenía Amara. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Visto de otra forma, los ojos se viraron para donde Amara. Pero sí. Mira. Se puso en el escenario. No. Claro, estoy de acuerdo contigo. Okay. Vamos a ver. Porque Amara, desde que se fue, Amara está en un reality de televisión parecido al que estuvo Cardi B, diferente, que tiene que ver con música negra. Ajá, pero ¿en qué? ¿Qué es el motivo? ¿Para qué mercado? Para el mercado estadounidense. Entonces, eso es lo mi que amor, la lleva esto, a ella. Esto la coloca en el mercado latinoamericano. Es que ahí... O sea, el nivel de exposición que ha tenido Amara con esto, el nivel de exposición que ella ha tenido es un nivel que implica un gran repunte para aumento. Ella. Aumento. Espérame, porque yo entiendo que pudo haber aumentado. Pero exposición ya tenía, acuérdate que ya salió entre los 25 más bonitos de People antes de mirar quién baila. Yo entiendo lo que tú... Mira, yo entiendo Voy a publicidad, venga. Ajá.